Damas y caballeros, aquí presentes en la sala de reuniones de Saracay Televisión, amigas y amigos televidentes de Saracay TV, allá en sus hogares y lugares de trabajo. Esta es la rendición de cuentas de Saracay TV Canal 5 de la administración del año 2017. Les damos la más cordial bienvenida. Vamos a presentarles a ustedes un video resumido de cómo ha sido la gestión en la parte administrativa, periodística y también financiera. En primera instancia vamos a tener las palabras del señor Pericles Velastegui Ramírez, gerente general de Saracay Televisión. Amables televidentes, muy buenas tardes. Es para mí un gusto en este momento presentar nuestra rendición de cuentas. Distinguidas autoridades, sean todos ustedes bienvenidos, distinguidos televidentes igual. En cumplimiento a la resolución número PLE del Consejo de Participación Ciudadana 872-0401-2018, artículo 1, que establece el mecanismo de rendición de cuentas para los organismos y dependencias de las funciones ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de transparencia social, los medios de comunicación que a partir de la nueva ley de comunicación orgánica de comunicación se establece que debemos rendir cuentas a nuestros mandantes, a nuestro público y también a nuestras autoridades. Es importante destacar la presencia de autoridades del cantón y la provincia. Me refiero en primera instancia a la ingeniera Isabel Aguavil, delegada provincial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Así también de la representante del gobierno municipal de Santo Domingo, la abogada Joana Núñez. Los representantes de los gobiernos parroquiales acá en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, el señor jefe político del cantón. Delegados de las comunidades barriales y de los grupos vulnerables de la población de Santo Domingo. Muchas gracias a todos por su presencia. Inmediatamente en el siguiente video revisaremos la rendición de cuentas del año 2017 en una forma resumida. En cumplimiento de la Constitución del Ecuador, artículo 208, numeral 2, el Consejo de Participación Ciudadana, mediante resolución número 872-0401-2018. Saracay Televisión presenta la rendición de cuentas 2017. Saracay Televisión es una televisora que se transmite a nivel regional con cobertura en Santo Domingo de los Áchilas, La Concordia, El Carmen, San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito y Quinindé. En estos sectores suman una audiencia de 4.800.000 habitantes. Conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica de Comunicación, Saracay Televisión es considerado un medio de comunicación social. Se transmite desde el Cantón Santo Domingo, perteneciente a la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Su razón social es Saravisión TV, Saravisión TV CA. Somos una empresa que brinda programación televisiva de calidad, sirviendo a Santo Domingo de los Áchilas, a sus zonas aledañas y al noroccidente de Pichincha con ética, mística y responsabilidad. Nuestra visión es ser líder nacional en difusión, producción de información y entretenimiento de alta calidad para satisfacción de nuestros televidentes, anunciantes y accionistas. Nuestro objetivo general es servir a la comunidad por medio de la información a través de sus noticieros, dando a conocer las necesidades comunitarias de los televidentes. Trabajamos constantemente en implementar nueva programación que eduque a los televidentes y que inculque las nuevas costumbres a los televidentes. Somos un equipo de trabajo en el que todos estamos dispuestos a dar su aporte intelectual y creativo. Dentro de los principios del Código Deontológico de la institución tenemos principios periodísticos, precisión, rigor y credibilidad, independencia, interés público, integridad y responsabilidad, derechos de las personas, respeto a las personas y su intimidad, protección de menores, derechos de las víctimas, evitar la discriminación y el estereotipo, presunción de inocencia, rectificación y réplica, acoso, prácticas profesionales, normas para evitar conflicto de intereses,
uso de información privilegiada. Secreto profesional y anonimato. Versiones y rumores. Métodos de investigación. Saragay Televisión cuenta con 26 empleados, de los cuales el 53.8% son hombres, el 38.6% mujeres, el 3.8% personas con discapacidad y el 3.8% son afrodescendientes. Nuestro producto estrella son los noticieros. Saragay Noticias es un referente regional. Informamos con claridad, responsabilidad e imparcialidad. Nuestro objetivo es ser un nexo entre la comunidad y autoridades para buscar juntos soluciones a sus necesidades. Nuestros noticieros en sus contenidos se dividen de la siguiente manera. Saragay Noticias, primera emisión. Información local, el 25%. Noticias comunitarias, el 20%. Entrevistas, el 45%. Y deportes, el 10%. Saragay Noticias, segunda emisión. Información local, el 55%. Noticias comunitarias, el 15%. Deportes, el 10%. Nacionales, el 10%. E internacionales, el 10%. Saragay Noticias, tercera emisión. Información local, el 40%, noticias comunitarias, el 25%, deportes, el 20%, nacionales, el 10% e internacionales, el 5%. Saragay Noticias, emisión dominical. Noticias locales, el 50%, comunitarias, el 40% y deportes, el 10%. Saragay Televisión promueve la participación ciudadana y para ello brinda la apertura a nuestros televidentes mediante llamadas telefónicas en el noticiero de la primera emisión, además de las entrevistas en vivo a autoridades y personajes de la región y a nivel nacional. Del porcentaje de llamadas, el 56% son hombres y el 44% mujeres. De estas llamadas, el 75% de la zona urbana, el 20% de la zona rural y el 5% de la Concordia. De estas, el 20% son denuncias, el 15% preguntas a entrevistados, el 35% para dar su opinión y el 30% solicitud de cobertura de notas. Saragay Televisión se ha empeñado en dar seguimiento a estas denuncias y nuestra capacidad de respuesta es del 85%. Buenos días a usted que está del otro lado. Buenos días, adelante, le escuchamos. Señorita, yo solo estoy llamando porque quiero denunciar que nosotros tenemos acá en las brisas del Saragay ya 3 meses de que pusieron las acometidas nuevas y no tenemos agua, tenemos que estar comprando tanqueros. 3 días desde las acometidas nuevas. No, 3 meses. ¿3 meses? Sí, que no tenemos agua en todas las brisas del Saragay. Desde que pusieron las nuevas acometidas. Estamos comprando tanqueros porque si no, no podemos subsistir sin agua. Los residentes de la urbanización Brisas del Saragay se reunieron este lunes para hacer públicas sus quejas por la falta de líquido vital en el sitio. Ellos manifiestan que en los últimos 3 meses no han recibido el servicio con regularidad. Nosotros se paga puntualmente, pero no nos viene agua. Estamos subsistiendo gracias a los tanqueros, que igual compramos tanquero a la semana 2 veces, porque igual somos una familia aquí y consumimos agua. Sufriendo inmensamente porque el agua está una cosa tan importante en la casa que no es para nada. Hagan las aguas, quiero que vean. Baldes, olla para coger agua para ayudarnos y hasta que venga el tanquero. Aseguran que han realizado constantemente los reclamos al ADMAPA, pero no dan solución al problema. A raíz de lo que hicieron el cambio de la tubería anterior a la nueva, nosotros hemos sido perjudicados. Lamentablemente hemos hecho las debidas notificaciones a la empresa, pero no hemos tenido ninguna solución. Ellos manifiestan que es problema del contratista y el contratista manifiesta que es de la empresa de agua potable. La mayor molestia de los moradores es recibir las facturas con valores significantes sin tener el servicio permanente. Yo le dije al técnico que vino ese día del contratista, mire cómo está marcando, y él me dijo, ¿y usted por qué no puede pasar? Le dije un escrito y él me contestó que no podía él pasar el escrito porque no le compete a él. Que nosotros nos reunamos y vamos a hablar con el
en el EMAP. Ellos han señalado que no harán los pagos respectivos de las últimas facturas hasta que sus conexiones y sus medidores sean revisados. En Saracay Noticias, primera emisión, tratamos los temas de interés a través de las entrevistas, de lo cual autoridades asciende al 30%, funcionarios públicos 30%, ciudadanos 10%, líderes de opinión 30%. Saracay Noticias está comprometida con la participación ciudadana. Es por ello que brindamos espacio a todos los grupos sociales de la comunidad. Son parte de nuestros noticieros miembros de la nacionalidad Sáchila, Chachis, afrodescendientes, LGBTI, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores y jóvenes. En este año dimos espacio a dos réplicas solicitadas por la ciudadanía. Buenos días, Marianela. Buenos días a Saracay Televisión y a Santo Domingo que nos está mirando este momento. Efectivamente, venimos por el proyecto Plaza Comercial, que fue concebido en nuestra administración desde el año 2009, donde se dio inicio y se empezó a trabajar con los comerciantes autónomos de todas las asociaciones que están haciendo su día a día, su actividad comercial a lo largo de la peatonal 3 de julio y calles transversales. Bueno, la verdad es que estoy totalmente sorprendida, Marianela y Santo Domingo, totalmente sorprendida de escucharle al caballero que estuvo aquí el día lunes, me parece que es coordinador de planificación, escucharle algunas frases, algunos términos que realmente me dejan sorprendida. Como el hecho de que sí, se contrató un estudio, pero no se lo puede hacer o no se lo hizo porque el estudio no lo concretó el consultor que contratamos. Pero sí, en administración pública, los que hacemos administración pública, los que conocemos de administración pública y nos hemos formado en ello, tenemos claro de que sí, hay en algún momento alguna consultoría que deba darse por terminado de manera unilateral, como ocurrió en este caso al final de nuestra administración, se puede dar por terminado, ¿sí?, ese contrato, ejecutar garantías y volver a contratar el mismo estudio con los mismos términos de referencia, que es lo que debió haber hecho la actual administración municipal, y no lo ha hecho y ha dejado que se le vayan 3 años en la nada. Y claro, ahí ver técnicos como el que estuvo aquí el día lunes, este señor Wilmer, me parece, Villarroel, ¿sí?, que no sé ni de qué ciudad será, porque de Santo Domingo no es, nos da respuesta al por qué la administración municipal no ha hecho nada. Yo no he venido acá a polemizar ni a responder a los insultos de los que fui víctima en días anteriores en este espacio. Soy un caballero, como bien lo dijo la señora, y no es mi costumbre discutir con damas, ni voy a bajar al nivel del insulto para poder aclarar a la ciudadanía, por respeto a esta ciudadanía, ciertos temas que fueron tratados. Primero, los planes de desarrollo deben ser actualizados al inicio de cada administración municipal porque lo dicta la ley, la norma, no porque sea un capricho. Caso contrario, ninguna de las alcaldías del Ecuador hubiera hecho esta contratación al inicio de su administración. Esto manda la ley. No es que porque ya existía un instrumento se deja de hacer. El artículo 48 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dispone que hagan esto los gobiernos autónomos descentralizados al inicio de cada función. En el 2017, Saracay Televisión desarrolló un importante trabajo de coberturas especiales, como el proceso electoral desarrollado en febrero y abril. Cumpliendo con nuestro compromiso con la comunidad, realizamos la cobertura de las necesidades de las diferentes cooperativas de la ciudad y, a su vez, la respuesta de las autoridades ante esta problemática. Asimismo, apoyamos a impulsar el turismo en el sector rural como Ayuriquín, Monterrey y toda la zona rural. Como medio de comunicación, es de suma importancia mantener las campañas en beneficio de la sociedad. En el 2017 nos enfocamos en educar a la ciudadanía en el cuidado del ambiente y la prevención de riesgos. Nuestra programación de lunes a domingo es variada y está distribuida de la siguiente manera. Producción propia. Informativo, 14%.
Opinión, 5%. Formativo, educativo, cultural, 5%. Entretenimiento, 51%. Deportivos, 5%. Publicitarios, 8%. Además, Aracay Televisión brinda espacios para producción independiente. De ellos, informativos, 15%. Opinión, 8%. Formativo, educativo, cultural, 3%. Entretenimiento, 10%. Deportivos, 8%. Publicitarios, 38%. Nuestro programa estrella de entretenimiento es Hola Familia, donde tratamos temas de hogar, salud, belleza, cocina, moda, manualidades, cultura, como el aprendizaje de idioma sáfiki, así como el apoyo permanente a artistas nacionales. Dentro de la situación financiera, Saracay Televisión durante 2017 ha generado total activos $235,759.89. Total pasivos $90,366.61. Un total de patrimonio de $145,393.28. Somos Saracay Televisión, líder regional en noticias y entretenimiento. Luego de haber observado este video que resume la gestión del año 2017, damas y caballeros, vamos a dar paso a las preguntas y sugerencias de nuestros presentes aquí en la sala de reuniones de Saracay Televisión. Estarán respondiendo a estas preguntas el señor Pericles Velastegui Ramírez en calidad de gerente y la licenciada Laura Coveña, nuestra coordinadora de noticias. Bueno, quisiéramos en primer lugar saludar a todas y a todos y agradecer la invitación que el señor Velastegui, Laurita Coveña y todo el personal que labora en este importante medio de comunicación nos ha hecho a la Federación de Barrios y al Frente Popular de Santo Domingo. Aquí estamos presentes algunos dirigentes barriales y estamos porque ha existido la invitación. Quisiéramos que de manera muy puntual plantear lo siguiente. En el año 1967... el 2 de julio, que en víspera de la cantonización de Santo Domingo, Radio Saracay, por ejemplo, difundía lo que tenía Santo Domingo, la importancia que tenía Santo Domingo. Y recuerdo una música que decía, que se refería a la música del pueblo de Santo Domingo. Y eso lo difundía Saracay. En los últimos años, como que un poco esto ha quedado. Y esa es una sugerencia que hacemos los dirigentes barriales de Santo Domingo, para que se retome este asunto que es tan importante porque se llama heredad de nuestra provincia, Santo Domingo. Si bien es cierto, no nacimos en Santo Domingo, pero en la práctica hemos jurado bandera y estamos aquí porque nos ha dado mucho. La otra situación que queríamos plantear es la que tiene que ver con que no únicamente los economistas, los profesionales, tienen que difundir la situación política que atraviesa nuestro país. Nosotros también, los dirigentes barriales, somos los actores que vivimos en las organizaciones barriales y vemos la realidad que vive el sector barrial, llámese cooperativas de vivienda y sectores barriales Santo Domingo. Santo Domingo se constituye en la provincia 500 barrios. Entonces, allí estamos trabajando, viviendo, y qué es importante esta situación. Yo quisiera también agradecer, porque si bien es cierto, este canal hace la diferencia con relación a otros medios que hay aquí. ¿Y por qué la diferencia? Cuando se habla del entretenimiento y también cuando se toma en cuenta los sectores. Por ejemplo, veo al licenciado Aguas, por ejemplo, y licenciado Moya, que están por muchos sectores de la provincia. Eso es bueno porque los sectores donde lo visitan son tomados en cuenta. Por ello es que hacemos como la Federación Barrial y el Frente Popular de Santo Domingo, agradecer pues este estímulo que hace a los sectores barriales donde nosotros representamos, y por eso agradecerle, señor Pericle, y a todos quienes laboran en este medio de comunicación. Muchísimas gracias. Gracias, señor Pedro Mero, por sus palabras. Efectivamente, allá en los inicios de Radio Saracay,
cuando Santo Domingo se estaba cantonizando hace más de 50 años, efectivamente la radio Saracay hacía mucha promoción de Luis Alberto San Pedro, del dúo ecuatorial y de tantos artistas de esa época. Sin embargo, de que la época ha cambiado, el mundo, la juventud actual es tan diferente a la de hace 50 años, tenemos en nuestro proyecto un reality que se trata básicamente de que los jóvenes que tengan capacidad no imiten, sino que vengan con sus canciones inéditas, con sus ideas para crear música inédita que se encasille dentro del ritmo de música nacional o de los géneros que están actualmente, desde luego, pues guardando las normas de moralidad, las normas de prudencia en cuanto a las letras, a los bailes. Desde luego que estamos siempre muy conscientes de aquello, porque parte de nuestra experiencia es la música. Así que ha sido muy bien acogida su sugerencia y estamos seguros, Dios mediante, también dependemos de los auspiciantes, porque son eventos que requieren de movilizar gente, de producir, y pues desde luego, pues de por medio, los auspicios son parte importante. Así que será tomada muy en cuenta sus sugerencias, señor Pedro Homero. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Gracias a la compañera Verónica, a don Pericles. La pregunta mía es que él dijo que hace el canal también hay afrodescendientes y yo tengo tratándolos más o menos ustedes unos 7 años y quería saber cuáles son las personas que están con ustedes porque siempre he estado en esta identidad y no he visto un afro, pero de todas maneras puede ser que estén en la parte interna, no en la parte afuera. Quería saber de pronto los nombres de esas personas, porque ustedes saben que yo como presidenta de la Asociación de Afrodescendientes dentro de esta provincia, lo que velamos es eso, que nuestra gente tenga por lo menos espacios de trabajo, las diferentes instituciones, aquellos profesionales que tenemos en la provincia. Y ahí, cambiándome, es agradecerle a ustedes al canal, que siempre cuando nosotros en la Asociación EVA nos hacemos algún evento, ustedes están prestos a colaborarnos, siempre están a la orden, siempre cualquier cosa que queremos hacer, ustedes nunca nos han dicho no, no podemos, siempre están están para colaborarnos. Y en eso, agradecer a Verónica que siempre está cubriéndonos todo evento que hacemos y de antemano de la Asociación Afrodescendientes EVA nos le queda realmente muy agradecidos. Eso es nomás. Ingeniera Nora Mina, muchas gracias. Efectivamente, cumplimos con la disposición del porcentaje de afrodescendientes. Somos apenas 27 personas acá. Tenemos una persona que es la señora Luz Marina Arizala, que es nuestra recepcionista. Así que contamos con su contingente, desde luego es, podríamos decir, la imagen, la primera impresión de nuestra empresa y tenemos ese orgullo de tener un afrodescendiente allí a la entrada de nuestra empresa. Muy buenas tardes con todos los presentes, gracias por la oportunidad de invitarnos a conocer este momento de gran importancia, lo que es la rendición de cuentas, ¿no? Como sugerencia, netamente, como del sector rural que soy y pertenezco, Vallehermoso. Mi nombre es Johnny Espinosa, presidente del GAP parroquial de esta hermosa parroquia de la provincia. Una sugerencia de que Saracay Televisión siga trabajando de la mano con los gobiernos parroquiales para dar a conocer múltiples necesidades, beneficios que llegan a estos territorios y así pues también los gobiernos locales, cantonales y provinciales puedan tomar en cuenta a estos sectores de la patria que bastante falta le está haciendo el apoyo, ¿no? Eso nomás como sugerencia, muchísimas gracias. Mi nombre es Ángelo Bravo, soy el presidente del colectivo LGBTI de aquí de Santo Domingo. Mi sugerencia, y de pronto me gustaría mucho que lo tomen un poco en cuenta, quizás muchos grupos prioritarios somos abandonados de cierta información, ¿no? En el tema del colectivo LGBTI, me gustaría que haya una información más acuerdo y más profunda sobre las familias LGBTI, a los padres. Muchas veces son hijos discriminados, botados de sus casas porque no tienen la verdadera información. Quizás nosotros estamos informados, pero no la sociedad en realidad. De pronto hacer entrevistas a compañeras trans, compañeros LGBTI, a compañeras lésbicas, cómo fue el proceso de ellas para salir a la luz y el apoyo que han tenido dentro de sus padres. Quizás para muchos padres en la sociedad todavía no están enterados y no saben cómo asumir este rol en su familia para que no puedan ser votados los compañeros. Ese es el único consejo que me gustaría. Muy buenas tardes con todos. Antes que nada quisiera agradecer a la familia
El señor Verástegui, obviamente es muy importante la función que ha cumplido este canal a lo largo de todos estos años en la provincia. Agradecer a su equipo de trabajo porque el trabajo que desempeña en territorio, sobre todo en el sector rural. Mi nombre es Ricardo Hasegawa, presidente con Conagopare Provincial. Nosotros, al tener las parroquias tan lejanas del cantón, es importante lo que hacen cada uno de ellos, porque se ponen botas y van al campo y traen esa noticia importante que ha sido sumamente importante para nosotros, después de los prefectos, después del alcalde, nuestros aliados estratégicos del canal. Definitivamente, gracias a ellos hemos podido gestionar obras, hemos podido traer las obras a territorio, por eso pedimos que se incremente esta labor en el sector rural. Son nuestros principales voceros, la ciudadanía es el mandante, nosotros pues somos los artífices del desarrollo de cada una de las comunidades, de los sectores rurales, de nuestras parroquias, así que felicitarle y agradecer mucho por su voluntad y su trabajo en el territorio. Muchas gracias. Damas y caballeros, de esta forma Saracay Televisión da cumplimiento a la resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta ha sido la rendición de cuentas del año 2017. Muchas gracias por su sintonía.